buenos días todos. Feliz inicio de semana. Aquí está ya Natalie lista para el Ugly Sweater Day. Vení, mamá. Y voy a enseñarles el suéter de Ivetita también. Aquí está, ven. Hola. Ahí está el Ugly Sweater de Ivetita. Están las niñas listas para la escuela el día de hoy. You like it? Ahorita está lloviendo y vamos a apagar las luces. Ya. Ya les di medicina, les voy a enseñar. Estoy cocinando aquí, calentando aquí para su lonche. Y pues yo voy a empezar mi día también. Ya me voy a dejar a las niñas a la escuela. Ay, mi esposo ya fue a trabajar un ratito. Buenos días. How are you? Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos. Hoy está lluvioso, vine por ellas porque pues está lloviendo y pues me da el frío. Así que me vine, empecé a las 5 a trabajar y pues ya ando por aquí. Aquí andamos, ya están listas. Hola. Ya, yeah. See you guys later. Aquí andamos en la playa con Danielito caminando. Miren qué bonito el paisaje. Aquí andamos en Torrance. Estamos caminando aquí, miren. Bien bonito. Están los apartamentos. Aquí en estos apartamentos viene a trabajar mi esposo. A limpiarlos por afuera. Que todo esté bien. Y pues aquí andamos enfrente de la playa caminando. Qué bonito. Allá ando con Danielito. Dani. Dani, no, no la edad, te vas a caer, ven. No, no te lo quite, está haciendo frío el día de hoy. Estaba lloviendo la mañana, pero ahorita está, hay mucho frío. Miren las olas como están, de altas. Daño, mira, y les hay. Aquí andamos, miren, qué lindo. Feliz lunes a todos. Aquí andamos por estas áreas de Torrance, California. Vine con mi esposo porque tengo unas cosas que hacer por aquí, e irme a unas tiendas por aquí. Ahí están los surfers, miren qué bonito. Ahí creo que ya es Palos Verdes. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Está mojado ahí? Vamos, let's go back. Allá están los parqueos de aquí y pues solo vine aquí a caminar. Esto es largo, pudiéramos caminar hasta allá. ¿Qué pasó? Diles hi. A él le gusta andar viendo a los perritos. Ay, sorry. Le gusta andar viendo a los perritos. Ya, yeah, be careful. Y pues aquí andamos, miren. Él bien contento. Ahí está mojado. Danny, it's wet. Let's go. Vamos, vamos allá. Vámonos. Miren qué nublado está.
llegamos a la casa, miren, estoy haciendo un pollito para que vengan a comer las niñas. Ya hice un arrocito, ya está, pero estoy aquí haciéndoles un pollito. Ellas ya van a salir de la escuela y pues que se fría esto y ya las voy a recoger. Lo tapé un ratito para que se cociera bien y pues ya, solo lo dejo ahí un rato y pues que se consuma todo eso y se empieza a freír y ya está el pollito. Ya es tardecita, ya es de noche, vamos a descansar. Mi abuelito anda, mi esposo que anda hyper. Estaba cenando comida rica que hizo mi esposa. Sí, ya cenamos, ya vamos, ya estamos listos para descansar. Hoy tuvimos un día ocupado también. Le digo que todos estos días hemos estado ocupados. Sí, estos días es de celebrar, de pasarla bien con la familia y todo eso. Ya. Yeah. Y pues aquí estamos entrevistando al guerrero. Aquí estábamos, que ni he grabado en mi blog, no he grabado, pero ahí vamos a compartirles lo que podamos. Mañana me llevo vamos a ver si me llevo la cámara para el trabajo, para grabar ahí por ahí. Ya, yeah. Y pues ya saben que aquí estamos grabando videitos. Estoy haciendo mucho el esfuerzo grabar todos los días, porque mi esposo sabe que yo digo una cosa y después ni grababa antes, ¿va? Antes no grababa. Ah, se me olvidó, les decía, y pues... Porque yo sé que muchos quieren ver videitos, nos tienen cariño y pues ya lo hago con mucho cariño. Pequeños, yeah, pero con mucho amor. Ya, yeah, mi esposa les está haciendo bastante videitos y pues gracias por el apoyo. A las personas que miran los videitos, ¿va? A las personas que a veces vienen solo para el chisme, pues está bien. Ya. Yeah. Porque hay gente que pues cuando pones chisme, ahí están. Sí, el título, depende del título. Ahí están, ay, aquí estamos apoyando, pero los blogs. Y eso que la gente dice, hay gente que llega y dice, dedíquense a los blogs mejor, a mí me gustan sus blogs. Y nadie lo mira. Ah, la gente le gusta el chismecito. Chismecito, pero bueno, ya pronto venimos con chismecito, no se preocupe, tenemos cositas ahí guardaditas. Que tenemos que compartirlas, así que espérense, ya venimos con eso. Ya, yeah, so, creo que los vamos a despedir hasta aquí. Voy a dejar que mi esposo se despida el día de hoy. Pues bueno, mi gente guerrera, gracias a todos por el apoyo que le dan a mi esposa. Suscríbete al canal de mi esposa. Voy a decirle a mi esposa que siga haciendo sus videitos, que le siga echando ganas, ¿verdad? Ya después que ya le suba, que sea así como lo subo yo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo subo de lunes, miércoles y viernes, que ella suba de martes. Ajá, los otros días, así que pues bueno. Y pues obviamente que haga en vivos. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta, yo sé que les gustan recetas, pero últimamente mi esposa solo hace comida rápido y no ha hecho recetas, pero pronto les va a hacer recetitas, ¿ok? Ya, yeah. Muchas gracias por apoyar, muchas gracias por estar con nosotros. De veras que este año ha sido muy lindo. Hemos conocido nuevas personas bellas que nos están apoyando. Estamos contentos, mi esposa pues está feliz, está a gusto con estas personas que nos están apoyando y pues hay que seguir adelante, mi gente guerrera. Disculpen, mi hijo está un poquito malo, le están saliendo sus demás dientes y está malito de eso, y por eso lo van a escuchar ahí gritar o llorar y todo eso, pero gracias a todos, ¿ok? Se me cuidan, suscríbanse, dejen su like y pues nos vemos en el próximo vlog de mi esposa, ¿ok? Bye. Bye.